atletas, estoy orgulloso de presentarles a la corredora Wilma Rudolph. Hablaremos brevemente con ella para conocerla mejor y que nos diga cómo seguir la carrera por Jesús. Hola, mi nombre es Wilma Rudolph. Es un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco de tu niñez. Tuve una niñez muy difícil. Yo era la número 20 de 21 niños en la familia. Nací muy enfermo y prematuramente, antes de lo que debía. Los doctores le dijeron a mamá que no sobreviviría, pero mamá no se dio por vencida, me animó, me ayudó y viví. ¿Cuántos problemas tuviste en tu niñez? Sufrí de sarampión y pulmonía. ¿Y sabe qué? Cuando me mejoré, me dio polio. Los doctores le dijeron a mamá que no volvería a caminar, pero mamá nuevamente me ayudó y mis hermanos y hermanas también me ayudaron a caminar. Cuando tenía 12 años, aprendí a caminar. Como ve, camino aunque cojeo. ¿Trataban tus padres como una niña normal a pesar de tu enfermedad? No, me trataban como una niña normal. ¿Y cómo te trataban en la escuela? A veces se comportaban cruelmente conmigo. Me llamaban Rudolph la Coja. Ni siquiera los maestros trataban de ser amables conmigo. Me metían en la clase de baloncesto. Por 3 años consecutivos nunca me elegían para jugar. Eso es muy triste, pero entiendo que ganaste muchas medallas. ¿Cómo fue eso? Así es, con la ayuda de mi mamá empecé a correr, competí por mi escuela y mi universidad y gané muchas medallas. ¿A quién atribuyes este éxito? A Dios y al amor de mi familia y amigos. ¿Tienes algún consejo o palabra para darle a los corredores de hoy? Sí, si quieres tener éxito en la vida, pon a Dios en primer lugar. Gracias. Aquí estuvo Wilma Rudolph. Colegas corredores, corramos con paciencia y siempre hay que poner a Jesús en primer lugar. Hay que poner a Jesús en nuestra carrera. Ahora, los niños de Ramos Arizpe le van a entregar un premio por haber participado en esta entrevista a Wilma Rudolph. Aquí está su medalla por primer lugar y también por primer lugar. ¡Bravo! La historia de Wilma Rudolph. Espero que les haya gustado a todos. ¡Hasta la próxima!